Gracias, diputada secretaria. Agradezco muchísimo a la diputada Linda Cobos y a la diputada Iris Mora el estar presentes y siempre muy puntuales en los trabajos de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Hoy es un día importante porque tenemos la comparecencia de la maestra Roselena Lozano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como al resto de colaboradores de sede, siéntanse en su casa. Y para nosotros resulta importante porque coincidentemente el día de hoy comparecieron dos de las comisiones torales con usted y la maestra Alejandra Aguirre, que son indispensables para pensar en una adecuada salud y en una adecuada recuperación económica del Estado en virtud de las circunstancias que la pandemia del COVID-19 nos han traído, insisto, no solo a Quintana Roo, sino al mundo. Pero nosotros tenemos que planear y que enfrentar circunstancias a partir de nuestra realidad y de las condiciones en las que el Estado se encuentra. Hay una serie de dudas, sugerencias y solicitudes de los ciudadanos y de empresariado que a través del sistema de Parlamento Abierto nos han hecho llegar. Pero quisiera, en primer término, para no dilatar esta comparecencia, que también agradezco el tiempo que la maestra estuvo en espera, porque llegó muy puntual para su comparecencia, pero se entiende que se van extendiendo los temas de comparecencia, y continuar con el siguiente punto del orden del día para que ella pueda participar y dejar al final la mecánica de preguntas y respuestas que se pudieran dar a estas preguntas.